Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre en esta primavera de la serie 40. Yo no sé si este vídeo saldrá, cuándo saldrá, no sé si estoy haciendo solo para mí o qué, pero quiero seguir grabando cosas. Como sabéis ya, o algunos sabréis que me robaron la cuenta de Google, de Gmail, y por tanto accedieron ahí al canal de YouTube, me lo robaron. Estuvieron poniendo un stream de Bitcoin, no sé qué, y por denuncias y eso, pues se lo tiraron rápido. Denuncias vuestras, de los que estéis viéndolo, y de las chicas que forman parte del grupo de Actualízate con Tamara, también se dieron a denunciar y cayó enseguida, cayó, tardó muy poco. No sé cuántas horas estuvo emitiendo, pero no sé si fueron dos o cuatro por ahí. En fin, vamos a dejar eso, le iré explicando también cuando, a ver qué pasa. Vamos a hacer el reto fotográfico, que ya cuando salga, si sale, pues ya lo había hecho hace tiempo, pero bueno, para la colección, para tenerlo cuando tenga el canal otra vez, si lo tengo. Ya me están dando, ya me están dando. Madre mía, madre mía. Empezamos bien, Silvia. Inician Silvia. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, vamos a ver. No hay que enrollar mucho. De muchas ganas de nada. Vamos a hacer el reto fotográfico llamado Ken Blockbuster. Y es simple, ¿no? Dice que tomemos una foto con algún hooligan. Alguno de los que tengamos, que da igual. Es una foto simple y llanamente. Con un coche de marca hooligan. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, cambiar de auto. O si no, vamos a ir a un sitio que esté chulo. Bueno, chulo. Pff. Hay muchos sitios chulos, desde luego. El viaducto por ahí, ¿no? ¿Dónde no está el viaducto? Por aquí está, ¿no? Por aquí está el tren. Por aquí está el viaducto, ¿no? Aquí está este círculo, ¿eh? Pues yo qué sé, ¿eh? Una vez entramos, bueno, de cierta manera tampoco voy a guardar la foto. Entramos por aquí, ¿no? ¿No fue por aquí por donde entramos? Al túnel. Más o menos. Quizá me quedé muy atrás, no sé. Venga, vamos a dejar en el rollo. Aquí mismo, vámonos. Anda que si. Cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Me he ido muy adelante, ¿no? Ven para acá. Es más para atrás, ¿no? Por aquí está el tren, ¿no? Y el túnel está por aquí, ¿no? Estaría bueno que ahora cuando esté entrando venga el túnel. Pues bueno, pues lo grabamos, ¿no? Venga el túnel, digo, venga el tren, ¿no? Que tampoco es de extrañar. Aquí vamos a echar otra foto. Ya la otra vez la echamos también aquí. Mira qué chulo va así en la vía. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. El abuelito Austin. Al final vuelca. No, este no, no vuelca tan fácil. Que hace la croqueta. Me gusta, pero luego se levanta como los gatos. Bueno, pues por aquí, bueno, es que ahora la estoy liando. La estoy liando, chicos, otra vez. A ver si aquí se queda. Pero cuando ahora me ponga el junio. Bueno, aquí sí que supongo que saldrá. Es un camino conocido, ¿no? Ahora lo veremos, que quizás haya liado. Como siempre al lío. Soy un liante. Pues este mismo, ¿no? O este, o este, o este, o este, cualquiera. Cualquier hooligan ha dicho que lo uséis para eso. Vale. Pues primero. Sin complejo, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Me lo he puesto al revés, pero bueno, no pasa nada. Me la ha vuelto, que parecían gorriones o algo. Parecían pájaros esas piedras que tengo ahí.
Había aquí la otra vez conseguí saltar, pero es que el Austin, bueno, no sé con cuál fue la última vez, pero este es muy bajo, sí, pero vale, así está muy bien. Ver, si solamente echa la foto al Juigan, pero bueno, por hacer una tontería de la mía, ya está. Tiene la rueda, qué chula. Parecía hasta que se lo pensaba, ¿verdad? Bueno, ya está. Ya tenemos nuestro super sorteo de premio. 1000 de influencia. Y nada. 20.000 de crédito. Ah, no. Que me estoy liando. Fotografía de auto más para desbloquear. Esto es lo del. La opción esa que tenemos del. De la foto. Aparte de esto, el reto fotográfico que hay que hacer. Yo tengo 130 ahora mismo en mi vida esta. Me faltarían 70 para llegar a quedar de premio un Porsche, por ejemplo. Y a las 100 o por ahí, 80, 100, me dieron el Ferrari Portofino. Y cada vez que ascendamos de nivel, o cada vez que echemos fotos a tantos coches como nos pidan, es que se va subiendo un nivel y eso. Pues nos dan o crédito o sorteo o alguna tontería de esa. Eso es otra cosa aparte. ¿Estás seguro que quieres salir del modo foto? Pues sí. A ver si caemos de pie después de los dolores. Pues sí, este coche es bueno. Este coche es bueno. Sí, señor. Buen coche. ¿Veis que pone aquí 465? Que son los que realmente tenía. Entre los de ahora, si he hecho alguno nuevo. Que no hubiera echado antes de que se me. Que tuviera que reiniciar el juego de nuevo. De empezar de cero. Pues tenía 400 y algo. Sumado con los que haya hecho ahora. Si han cambiado algún coche más. Pues 465. Así que nada, chicos. Además, bueno, si veis el mapa. Veis que no tengo. Tenía todos los carteles y todo. Pero es que ya no tengo ni ganas. Ni si los veo por ahí. De la casualidad. Pues lo romperé, pero tampoco es una cosa primordial ya, si ya lo hice. Y yo, lo que me interesa más son los de. O me interesaba lo de viaje rápido, eso sí lo hice. Y los coches, buscar los coches. Y esto me da igual de influencia. Todas esas cosas. Total. En fin. Voy a hacer lo mismo de siempre, hablar de lo que tenemos esta temporada. Bueno, ya sabéis, al 50% de las bonificaciones de series, que son, comprende las cuatro temporadas, la suma de las cuatro temporadas, pues nos dan pase de Tras Bambalinas, ya lo recibí. Al 80 nos dan el Salín S1. Luego, en las temporadas, en la bonificación de temporada, que es esta misma, en la que estemos siempre, pues al 50% dan un pase. Y al 80 da un TVR Tuscan. Eso es se comprende la suma de esto. Esto sí, la suma de estas cositas. Pues nos dará el tanto por ciento que tengamos en la de la temporada. Y todo lo que hagamos en cada temporada hace un tanto por ciento para ir sumándose a esta. A la de serie. Cuando se acabe la primavera, pues empezaremos la serie 41. Y ya se reinicia todo. Ya empezamos de cero, el verano, otoño y todo eso, ¿vale? Empezamos otra vez de verano, de cero. Y bueno, pues eso. Bueno, aquí tenemos el desafío de esta temporada, por lo que se ve Mercedes. Lo de los diarias, bueno, con la rutina diaria. La prueba colaborativa, baño de lodo, pues nos dan un Jeep Wrangler de Berti Design. Con este especulé también bastante. Estuvo un tiempo que se veía poco, pero se empezaba a ver y estaba a 20 millones, y era muy raro, muy raro. Luego, al poco salió, había 20, pero había también, tal vez, no me acuerdo bien, 16. Ahí ya te lo pensaban un poquito, porque si le compras por 16 y lo vendías por 20, poco ganaba, y si ganaba algo, podías palmarla. Pero luego ya vi hueco. Que había por 8, 9, 10, 11 millones. Y todavía había muchos por 20. Había pocos por 8, 9, así, 10, 11.
pero había muchos por 20 y veía que lo compraban. No sé, a lo mejor había alguna especulación rara con el coche en alguna página, alguna tontería había o algo que había posibilidad de comprar baratillo. Bueno, baratillo, 8 o 9 millones. Había que tener también dinero que ya tenía de haber estado especulando y eso de parecido a esto, comprando barato y vendiendo como podía más caro, un poco más caro o mucho más. Y entonces eso, que 8 o 9 millones y pues, iba comprando y subastando y veía que me lo compraban a 20. Lo ponía a 20. O sea que tenía ganancia a lo mejor de 10 millones, vamos a poner 10 millones. Pero claro, luego le quita el tanto por ciento, de 20 se quedan 17, si me costó 9, pues 8 ganaba, 7, 8, 10, incluso alguna vez, limpio. Y ya tenía yo más bases todavía para comprar más. Entonces yo estuve pendiente de eso, yo ni casi ni prácticamente ni jugaría. Estaba pendiente de tener, por ejemplo, todo invertirlo en este coche. Si tenía, iba ganando ya, tenía 30 millones ahí arriba, donde pone los millones o 40, pues comprando a 9, pues invertía todo y lo vendía a 20. Así estuve pues no sé, un día o dos, así, mientras lo que me dejaba vender, y iba teniendo cada vez más dinero para comprar más, a 8 o 9 millones, y venderlo a 20. Pues saqué también bastante dinero. Luego ya empezaron a ver mucho o a aflojar, yo que sé cómo hacen estas cosas, que ya no, ya estaba difícil venderlo en 20, ya iban a 16, ya no había 20, ya cortaron el rollo y ya no, a lo mejor en 15 o por ahí, era el máximo, como suelen hacer muchas veces, que tú a lo mejor compras un coche con 20 millones y la semana que viene o incluso el día siguiente vale 16, incluso 8, 10. Pues igual, aquí ya cortaron, ya eran 15, ya tenía algunos yo, compraba 9, 10 millones, y ya la ganancia andábamos. Así que dije, no compro más, ya subasto los que me quedan, hasta eso y ya está. Y quizás ya ni alguno, no sé si perdí algún dinero, si me quedaba alguno sin vender de los que tenía ya acumulado, que me quedé a empate prácticamente. Así que, pero gané bastante con este coche. Por eso, no sé, perdona el rollo, pero es una experiencia que como me pregunté muchas veces, que por qué tengo tanto dinero, pues con algunas cosas como esta, oportunidades que pillé, así, no sé, ya voy a forzar desde un 5, si no voy a ser, voy a tener que pedir dinero seguramente, porque voy a ser más pobre de todo. Y, a ver, juego de primavera. Premio estilo libre, por eso el premio era un baile, ¿no? O algo. Los juegos del hambre, esto. Lo esto de los trucos publicitarios, facilísimo, ¿no? Regalado. Y tenemos aquí un evento de estación que se llama Santa Confusión. Dan de premio un Renault 5 Turbo por Cedition. Carreras callejeras, ya estamos. Iconos culturales. D-Racing. Dan una boina de lentejuela, o sea que eso no dan nada porque lo tendremos todo ya eso de sobra. Luego destacado MR, ya estamos con MR que motor central, ¿no? Y a lo mejor motor central y tracción trasera, puede ser. Yo no lo sé, ya lo veremos. Dan un Ferrari Dino, está bien. Luego si había hecho lo de los rivales mensuales, hacerlo que esta última temporada. Que luego se reinicia y ya son otros rivales. Perdí el tanto por ciento este si no lo había hecho. Y lo de la aventura en línea igual, si lo hará la última temporada. Si no había hecho todavía, ya os vais a hacer esta. Recordad que el veintitantos por ciento que os den se va a sumar a la de verano, a la de otoño y a la de invierno también. Y vais a ver que os van a dar los premios que no habéis conseguido en verano, otoño e invierno. Los premios me refiero a esto. Voy a recibir. Por ejemplo, el Koenigsegg, si llega al 80, bueno, Salín ya. El Pontiac GTO, si no habéis llegado al 80 en otoño. El Maserati MC12, si no habéis llegado, que yo no he llegado, porque como yo no hago la aventura en línea, así que ya. Pss. Y encima con estas cosas que me pasan, pues. Se me quitan todas las ganas, es que se me quita todo. Estoy un poquito más lanzado al final. En fin, que os dejo en paz.
Ah, bueno, no os dejo en paz, que me dejan en paz. Bueno, pues no tenéis vosotros aquí. Y encima, estoy hablando para mí solo. Así que vamos a la tienda Forzatón. A ver qué hay por aquí. Bueno, pues dan el Toyota Corolla, el SR5, 600 puntos. Una camiseta esta de tirante o parecido. Unos guantes motociclista. Volkswagen Golf G. Digo G, bueno. Volkswagen Golf R de 2010, 350 puntitos. La ruletita y ya está, y poco más. Bien. Fuera. ¿Qué más hay por aquí que aconseje yo? La Super 7. A ver qué hay. Buah, un traje de Alien Morph. Si no lo tenéis. De todas maneras, en algún evento o algo os lo darán. O la tienda Forzatón también saldrá. Pero bueno, si no lo tenéis, podéis sacarlo. Y es fácil. Siete tarjetitas de esta. Que son más o menos lo que podéis hacerlo como os dé la gana prácticamente. Menos alguna que más exigente, pero vamos, que son tan fáciles. Si no cambiáis, ya está. Si yo no podía hacer alguna, elegí otra y ya está. No pasa nada. Y tenéis lo que den en este momento, que es el traje. Por el traje. Más cositas por aquí. El Forza Hub. Reclamadlo, que es dinerito que tenéis. Luego la bambalina. A ver qué hay. Vamos a ver qué votamos. Vale, va de Renault, por lo que veo. Pues bueno, pues es que son iguales. Lo que pasa es que me gustan tan. Está muy bien el Clio y eso. Y además, que el tamaño que le han hecho, si es prácticamente igual de grande que el Megane. Si es que también, si no sé, ahí la gama esta se han agrandado muchísimo el Clio. Yo qué sé, pero bueno, me gustan más medianos. Los coches 51, bueno, por poco, pero vale, da igual. Y tampoco, aunque nadie vote a ese, iba a votar yo, o sea que pues ya está. Pues ya tenemos esta temporada. Ya no hay más cositas aquí que os pueda decir porque poca cosa hay. En fin, nos vemos en el desafío de semana por ratón. Bueno, nos vemos. Yo voy a hacerlo ahora y ya lo subo. Bueno, lo subo y no sé si lo veréis o no. Y bueno, lo subo si tengo canal. Y si no, bueno, a lo mejor si tengo ánimo me creo otro. E intento levantarlo como sea, pero ya no coincidiremos, ya no sabréis, no me encontraréis. A lo mejor, yo qué sé. Cuidado mucho y saludetes.